Son las 2 de la tarde. Valladolid, 99.9. Vive Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es lunes 19 de agosto, una jornada con cielos poco nubosos y vientos flojos a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso, con máximas que alcanzarán los 33 grados. Hasta ahora tenemos 28 en el centro de Valladolid. En cuanto al tráfico, continúan las obras de rehabilitación del firme de la autovía A62 entre los kilómetros 157 y 172 en el tramo entre Tordesillas y Siete Iglesias de Trabancos. Los trabajos se realizarán de manera simultánea, lo que obligará a cortar el tráfico de la calzada de manera alternativa y por tramos. En la capital, nuevos cortes en la calle Lecheras, Mariano García Abril, Monasterio Santa María de la Vid y Plaza Marqués de Suances. El Ayuntamiento de Valladolid aprueba la parcelación de los terrenos del complejo ferroviario de la variante este. Desde el consistorio trasladan que ha sido un largo proceso de tramitaciones urbanísticas para que finalmente se haya obtenido la titularidad de esos terrenos mediante la cesión de la parcela. Si la semana pasada el Grupo Municipal Socialista criticaba la negativa del actual equipo de gobierno a tramitar la cesión de los nuevos talleres, el alcalde Jesús Julio Carnero explicaba que para poder cumplir con el compromiso de entregar los suelos a Renfe y a resultaba necesario proceder previamente a la división de esa parcela de equipamiento. Unos trámites que para el regidor ya pudieron haber hecho desde el anterior equipo de gobierno. Desde el año 2017 ya ha tenido tiempo este ayuntamiento, el equipo de gobierno que ha gobernado esta ciudad, para llevar a efecto lo que hemos hecho nosotros en 14 meses y que ellos en 8 años fueron incapaces de realizar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Conseguir la reunificación en una única parcela. Estamos hablando de en torno a 70 hectáreas. Un ayuntamiento de Valladolid que invertirá más de 13 millones de euros en las obras de rehabilitación del Teatro Lope de Vega. Estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 22 meses, pretenden garantizar la mejor conservación de un edificio con un gran valor histórico y artístico para la ciudad. La intervención sobre el teatro lleva consigo, además de su conservación, la recuperación de su uso original de acoger la representación de obras teatrales. El concejal de urbanismo, Ignacio Zarandona, explicaba que los trámites han ido lentos, pero que una vez conseguidos se pondrán en marcha las obras a partir de septiembre. Desde luego las obras comenzarán ya inmediatamente después de las ferias, en cuanto no interrumpan un poco también la actividad ciudadana en ese entorno céntrico. Y tenemos que estar muy vigilantes. Nos consta que el proyecto está tremendamente detallado y podamos cumplir y debemos de cumplir, estando muy vigilantes, los plazos de los 21 o 22 meses que serían para que nosotros podamos también cumplir con los plazos de la subvención europea. La Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de la provincia cuentan actualmente con 134 depuradoras de aguas residuales que se encuentran en distintas fases de ejecución y operación en la provincia, con una inversión conjunta que suma 134 millones. Conrado Iscar, presidente de la Diputación. Una parte muy importante de los ayuntamientos de cerrar, pretendemos cerrar el ciclo del agua, si permiten decirlo de algún modo. Como decía, en el año 2020 firmamos el protocolo de depuración, algo que va dando sus frutos. Es cierto que nos gustaría tener, y quiero aprovechar estos micros para volver a reivindicar a la Confederación Hidrográfica del Duero, a su presidenta, un poquito más de colaboración, porque bueno, pues en esas dos líneas de trabajo, de más de 500 habitantes, de menos de 500, pues nos encontramos, ya digo, con ese escollo, con esa falta de comunicación y de aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por cierto que tras ser preguntado por la macrourbanización de la Pedraja de Portillo, Íscar ha admitido su sorpresa porque un municipio de algo más de 1.000 habitantes desarrolla un plan parcial para 1.150 viviendas, si bien aclarado que es un proyecto conocido desde hace años y que ha superado toda tramitación. Y hoy debuta en Liga el Real Valladolid. A las 7 de la tarde recibe en Zorrilla al Real Club Deportivo Español en su vuelta a primera. Ya están inscritos Karl Hein, Meseguer, Juric y Buick. Aún no está inscrito Juanmi Latasa. Sigue la información regional. Vive Radio. Servicios informativos con Noelia Ordóñez.
Carles Puigdemont denuncia a Llarena por el retraso injustificado en la resolución de sus recursos por la amnistía. Pide al nuevo consejo que investigue al magistrado por una supuesta infracción disciplinaria. Comenzamos hablando de Castilla y León. La EMET decreta peligro extremo de incendios forestales en las zonas del Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Covaleda y Vinuesa, en la provincia de Soria. La predicción de riesgo extremo se extiende mañana a las provincias de Burgos y Salamanca, mientras que en el resto de Castilla y León el peligro será alto o muy alto. Baja precisamente a nivel cero el incendio de Trabazos en Zamora por no existir riesgo para la población. No hay medios aéreos ya en la zona. Y declarado un incendio forestal de nivel 1 en Villablino, en León, por posible afección a más de 30 hectáreas de arbolado y medidas de protección de bienes y personas. El consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, sospecha que ambos incendios, el de Trabazos y Villablino, son intencionados, pero lo constará la investigación policial. Es un incendio que ha surgido también en los albores de la mañana, con lo cual, con la temperatura que hace en Villablino, lo que hiela ahora, con un grado, había escarcha de hielo, ¿no? Entonces, con esas temperaturas tan bajas y ese rocío tan intenso que hay en la zona, todo apunta también a que pueda ser provocado. No ha habido tormentas eléctricas, es muy difícil que prenda solo el incendio, algo que se investigará. Ahora mismo está en extinción, es una ladera abrupta y complicada, compleja para los medios, porque su orografía es endiablada, pero no me cabe ninguna duda que harán todo lo posible para hacerse cuanto antes con ese incendio. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha pedido al Gobierno de España que no haga distinciones entre unas comunidades autónomas y otras que puedan perjudicar a regiones como Castilla y León. El mercado exterior de la comunidad sigue en expansión. Castilla y León exportó productos durante el primer semestre del año por 10.011 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,6% en comparación al mismo periodo del año pasado, que fue récord. Y mientras en el conjunto nacional las ventas disminuyeron un 2,4%. Abrimos página nacional. El abogado del expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado Pablo Llarena por la desatención y el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos ante su decisión de no aplicarle la amnistía. El pasado 1 de julio, Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Luis Puig y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se disparó en 24.769 millones de euros en junio respecto a mayo, lo que supone un incremento del 1,5% en un solo mes, hasta rebasar la cifra de 1,624 billones de euros, nuevo máximo histórico. El portavoz de la familia del niño apuñalado mortalmente en Mocegón, en Toledo, ha pedido que no se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color o por su creencia y que se deje trabajar a la Guardia Civil para atrapar al agresor. La benemérita continúa la búsqueda del autor del asesinato de Mateo, el niño de 11 años que fue agredido en la mañana de ayer con un objeto punzante cuando jugaba al fútbol en el campo municipal. En página internacional, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado desde Tel Aviv y ante el presidente de Israel que tal vez sea la última oportunidad de conseguir un alto el fuego entre el ejército israelí y el movimiento de resistencia islámica en la Franja de Gaza. La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido que por el momento da una ligera ventaja a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, frente a Donald Trump, según varias encuestas. Hasta aquí el servicio informativo. Continúa la programación en Vive Radio. Buenas tardes.